ראש ישיבת הטרי צבי, הרב אברהם אלטמן, ידידנו ראש ישיבת חברון, כתרימוס וזכות, כבין מכה, פרנסוטרוס, ולס ישיבות בגרנדה לישראל, להשתתף אנסטה שמחת הגרנדה. אלא לדעת, כאילו 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 לרב, לא היינו כאגריגל. Dijo todo lo que hay que decir. Y todo lo que vamos a hablar ya está dicho. Pero, ya que nos pidieron unas palabras, quiero decirles, nosotros estamos ahora en un ESSEC muy grande. ESSEC, Yaakov, con Isaac. Tenéis que saber que Jacob con Esaú eran hermanos. La única diferencia entre Jacob y Esaú, dice la Torah, Jacob ishta yoshev oalim, Esaú isade yoshev atzait. Esta es la diferencia que hay entre dos hermanos. Jacob, somos todos descendientes de Jacob Avinu. Y del otro lado estamos contra Isaac o Edom. Tenemos a Edom todo el tiempo que nos está poniendo en peligro toda nuestra existencia. Estos son dos hermanos. La diferencia es Jacob y Ishta Yoshev Oali. Nosotros somos el Jacob. Rabotai, no sé si quiero que lo voy a repetir lo que dijo Rab, lo que es la Torah, lo que es el Sefer Torah, la continuidad, ¿qué se declaró hoy? Hoy se declaró que desde Matán ustedes saben, se recordó acá la época de 40, 50, 60 años atrás. Barracas tenía sangre de boca. Basta de Torah. Venimos de Kimboy. Y de Satán, Chaco y de Jacob.
שיחס ושלום, ובירה גם על סתן, אוי נפתני המושגים. סתם המושגה, אוקיי, יעקב אמרו לו בטאז'ה. יעקב איש תם יושב אוהלים עם תודה להיסטוריה, אל תפגיע לי אוי. ברוך השם, קמביון, תודה הקומונידה, קמביון, פוקי קמביון, פוקי לפרוי, בקללו, יושב אוהלים. Declaró que nosotros tenemos relación con Torah de Hashem, con la Torah de Boreolam. Todo es más de Satán. Lo demás es el Satán que no quiere luchar contra nosotros. Nos trae novedades. Todas las novedades es para luchar contra Yaakov Avinu, para luchar contra la Torah. Pero cuando Yaakov está fuerte, nadie nos puede correr. Ganó la batalla, Yaakov ganó la ganó. A la jueves usted ganó la batalla acá en Barracas. La ganó usted. El Satán no quiso vencer. Por Hashem. No pudo. No pudo. Voy a pudo. No pudo. Y Baruch Hashem, hoy estamos acá agradeciendo a la familia Jalabe por todo lo que nos tuvieron, nos trajeron este momento para litorear, despertarnos un poco. ¿Qué pasa cuando no hay Torah? Como yo digo, Ra. Cuando no hay Torah, crece Isa, crece el Satán. La Bondai es una realidad. Cuando no hay Torah, el Satán crece. Alimentamos al Satán. Y yo voy a terminar. Dice el Midrash trae que Yaakov Avinu lo vino a recibir en el Israel centenares de miles de malachim. Impresionante, centenares de miles de malachim. Vaishnav Yaakov malachim, malachim amash. Le mandó a Isaac. Hoy tenemos malachim que nos acompañan y que nos ayudan y que nos apoyan. Y estos malachim se crean por el Likud HaTorah, Rabotai. Yaakov Avinu tenía centenares de miles. Nosotros tenemos poquito, pero tenemos. No es así nomás. Venimos Shabbat a la casa del Shabbat, decimos Shalom Alejem, Malachim Shalom. No es así nomás. Es una realidad. El que cuida el Shabbat, que estudia Torah, crea malachim. Los malachim nos acompañan en todos los pasos que hacemos. Esta semana leí justamente, ahí hay un día de que se acuerda un poco y conoce la historia. En Uruguay había un yudí, se llamaba Rod. Tenía un restaurante en Río de Janeiro. Este yudí Rod vivía en Río. De repente encontró tres jóvenes hablando alemán. Él pensó que son yudí que vinieron de Alemania, se escaparon, vinieron a Israel, al Río. Le pregunta, ¿dónde vive el Rabino Fink? El Rabino Fink, que era el gran rabino de Río. Le pregunta, ¿dónde vive? Dice, ¿sabes lo que? Yo subo en el coche de ustedes y le voy a mostrar a dónde, cómo llegar a la casa. En mitad del camino se le dio el coche, lo llevó a un campo y le empezaron a pegar y ya estaba en el suelo tirado en el coche. De repente aparece un coche de policía. Ellos se asustaron y lo tiraron afuera. Cuando ellos siguieron, vieron que la policía no lo persigue a ellos, volvieron, lo agarraron de vuelta. Él no quiso subir, tenía miedo. Entonces se dio cuenta que estos son nazis. Entonces, ¿no? Lo llevaron a fuerza al coche. Estaba en un campo. De repente aparece un joven con el pie que lo están arrastrando, agarró un palo.
pegarle a todos esos tres muchachos, se escaparon, lo llevó a este yudí, lo trajo a la casa arriba. Ese yudí desapareció, esa persona desapareció. ¿Quién era? Malachi. Era un yudí, era Hashem, un yudí tzadik. Tenía hijos también de Jajamín, Dorim Torah. Vinieron a Malachi y lo salvaron. Y si todos tenemos Malachi, que todos los días nos salva. ¿Con qué se? ¿Cómo que crea la Malachi la montaña? Con el Limud de Torah. Todo lo que viene acá a estudiar Torah tiene que saber que crea Malachi todos los días. Y estos Malachi lo protegen. Lo sabe, pero va a estar ya con Malachim. Mandamos los Malachim todos los días. Queridos de esta querida comunidad, de esta comunidad ejemplar, acá se mostró, en esta comunidad se muestra que si vamos con el EME, con la Torá, querida familia Jalabe, le agradecemos por esta oportunidad que dio a todo el barrio para hacer el Kvod HaTorah. Demostró a todo el barrio que la Torah de Sinai sigue hoy también. Hoy recibimos la Torah de Sinai. Hoy escuchamos la sede de Mishma, mi pie de Murá. Hoy no es la Torah antigua de miles, tres mil años, hoy. Y Baruch Hashem, Zahite, en este Zhut, que tenga toda la familia, mucha brajá, batzlajá, mejor más se deje. Y a toda esta quila, con el rap,